Buenos días. Buenos días. Buenos días. Good morning. Are you guys slowly getting there? Despacito, uno a uno. ¿Cómo están? Let's get ready. Get your mat, your towel. Vamos a empezar poquito a poco a prepararnos. Agarra tu tapete, tu cobija, tu toalla, haz tu espacio. Buenos días. How was your night? ¿Cómo estuvo su noche? ¿Durmieron? Didn't sleep much. Yo no dormí mucho. Had many, many, many crazy dreams. Tuve muchos sueños un poquito agitados. And so I thought of focusing today the class on shoulders and neck a little bit. Pensé en enfocarnos hoy un poquito en los hombros y en el cuello. No sé cómo va a estar mi traducción bilingüe. I don't know how my bilingual translation is going to be today. And buenos días. Buenos días. I also would like to start talking a little bit about yoga, as I do every day. The other day we talked about Stirren Sukha, strength and comfort, being strong and comfortable in the posture. El otro día hablábamos un poquito sobre estira y suka, sobre estar, sentirnos firmes y fuertes y confortables en la postura. Hoy me gustaría platicarles sobre dos cositas a tener en cuenta cuando estamos haciendo las asanas, las posturas. Today I would like to talk about two other things we should consider when we are doing the postures, the asanas. One is the breath. La primera es la respiración. Oftentimes we are in the posture, we are in the shape, and we forget to breathe. Es muy común que una vez que estamos en la postura, en la forma, nos olvidamos de respirar. So I invite you today to come back to your breath, to go back to your breathing over and over. Los voy a invitar hoy a que vuelvan a su respiración, vuelvan a checar su respiración una y otra vez. Entonces, cada vez que estamos en una postura, respiren. ¿Se estoy respirando? Oh, sí, estoy respirando. Cada vez que, every time you go to a shape, just remind yourself, ask yourself, am I breathing? Oh, yes, I'm breathing. Okay, fine. I can keep doing this. Y la otra cosa que me gustaría recordarles es que cuando estamos haciendo asanas, una de las cosas más importantes es esta idea de hacer espacio en el cuerpo. Hacer tu cuerpo más, con más espacio entre las vértebras, en las, ¿cómo se llaman? Articulaciones. Hacer más espacio en el cuerpo. Respirar profundo y hacerte grande. And this other point I would like to focus on today is to make space in your body. When you are in a posture, just think about how can I make more space in my body. Even when you are in a twist, even if we are twisting like that, you know, how can I make more space instead of being like this? Maybe it's like lengthening and opening. Incluso cuando estamos en una torsión, en vez de estar así, cerrados, chiquititos, respira y abre. There is always a way to make more space between your joints, between your bones, between your muscles, between different areas in the body. Siempre hay una manera de hacer más espacio en tu cuerpo, entre dos partes del cuerpo, entre tus vértebras, entre tus articulaciones. So let's focus today on breathing and making space in the body. Sometimes we move in a very short or small way. Vamos a enfocarnos hoy en respirar y en hacer más espacio en el cuerpo. A veces nos movemos de una manera muy, muy chiquita, muy reducida. Let's say, this could be an example. Este es un ejemplo. We say, let's roll the shoulders back. Decimos, giremos los hombros hacia atrás. Y lo que hacemos es esto. And this is what we do. Instead of, en lugar de, exaggerate the movement a little bit. Vamos a exagerar el movimiento un poquito hoy.
But today let's exaggerate, let's punk rock, said the Ramones. Vamos a exagerar hoy los movimientos. Remember, please, always listen to your body. I'm not there in person to assist you, although I'm available by Zoom. If you want a private lesson, a private class, please send me a message and we can either Skype or Zoom and I can see your practice and then I can adjust, you can ask me questions. Recuerda siempre, por favor, escucha tu cuerpo, no te lastimes. Yo no estoy ahí para asegurarte una práctica segura, para ver lo que estás haciendo, pero sí estoy disponible vía Zoom, si quieren una clase privada o si quieren que los ayude con su práctica, me pueden mandar un mensaje y con gusto hacemos una cita online y yo los puedo ver, me pueden enseñar su práctica y yo con gusto los ayudo. Also, you can show me any posture you have problems with, and then I can see what the key could be to make it better. También me pueden mostrar cualquier postura con la que tengan algún tipo de problema o desafío, y yo tal vez les puedo dar la llavecita para abrir esa postura y que sea más confortable. Are we ready? ¡Yuhu! Let's begin today. Let's do some yoga. Good morning. It's very important to have a routine in these times where every day is the same day. So this could be your routine, 9 a.m. Mexico City Time yoga class. Es muy importante tener una rutina. Es importante para la mente, sobre todo en estos días donde cada día parece igual. Entonces, tal vez que esta sea tu rutina, a las 9 de la mañana, yoga, hora de Ciudad de México. Los quiero, let's begin. Find a comfortable seated position. Vamos a comenzar. Encuentra una posición cómoda de piernas cruzadas. Thank you for being there. Gracias por estar aquí. Si son uno, si son dos, si son mil, no importa. Para mí es lo mismo. Doesn't matter if you're one back there, if you're a thousand, a million, same for me, it's worth it. Close your eyes, cierro los ojos. La espalda erguida, el pecho abierto. Your back is straight, your heart open. Soften your facial muscles. Relajamos los músculos del rostro. Y comienzo a respirar. Let's begin to breathe. Just observing, not judging. Observando sin juzgar. Respira. Algo tan simple, tan natural, que nos olvidamos de hacerlo. Breathe. Something so simple, so easy that we forget to do it. We forget how we are breathing. We forget to connect to our breath. Nos olvidamos de conectar con nuestra respiración. Te invito a cerrar los ojos y respirar. Puedes contar tu respiración, comenzar a inhalar en 4 tiempos o en 5 y exhalar en 4 o en 5 tiempos. I invite you to count your breathing. You can inhale at the count of 4 or 5 and exhale at the count of 4 or 5. Count your own breath. Cuenta tu propia respiración. Última, last one. Let's do one all together. Vamos a hacer una todos juntos. Inhalo, inhale. On one, on two, on three, on four, on five. Exhalo, exhale. On uno, on dos, on tres, on cuatro, on cinco. Manos juntas al centro del pecho. Palms together to your heart space. Taking a moment to
set the intention for this hour that you're gonna dedicate to your own personal practice, your own health, your own body, your own mind. Ponemos la intención para esta hora de práctica que vamos a dedicar a nosotros mismos, a tu propio cuerpo, a tu salud, a tu mente. And with one Om, I would like to begin the asana class. Y con un Om, me gustaría dar comienzo a la práctica de yoga. Inhalo. Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahavidyam Karabhavahai, Tejasvinamaditamastu, Mavidyavahai, Om Shanti, Shanti, Shanti. Release your arms, open up your arms. Aflojo los brazos, abrimos los ojos. Vamos a comenzar. If you need to stretch your legs, if you need to stretch your legs, shake them up. Te necesito estirar las piernas, estiro, vuelvo a sentarme. If your knees hurt, if you have any knee issues, please sit on a chair. Si tienes cualquier problema de rodillas y esto no es una opción para ti hoy, siéntate en una silla. Hoy sirve para lo que vamos a hacer ahorita. So shoulders back, hombros hacia atrás, las clavículas están sonriendo, your collarbones are smiling, lifting from the heart, barbilla al pecho, chin to chest. Inhaling, right and back, inhalo cabeza hacia la derecha y hacia atrás. Exhaling left and down, super, super easy, remember simple is beautiful. Inhaling right and back. Recuerda, simple es bonito, fácil. Exhalo, izquierda y abajo. No tiene que ser difícil para que sea efectivo. Doesn't have to be complicated to be effective. Inhalo, derecha y atrás. Try to keep your shoulders down. Trata de mantener tus hombros relajados. Dos más, two more. Connecting movement and breathing. Conectando movimiento y respiración. Buenos días. Última, last one. And release. Realign. Realineo. Cambio piernas. Switch legs. Good morning a los que se van sumando tarde. Good morning to the ones coming later. Buenos días. Chin to chest. It's never too late. Jump on the mat and join in. Siempre te puedes unir a la práctica. Hacia la izquierda, let's go to the left. Inhaling left and back. Exhaling right and down. Inhaling left and back. Exhaling right and down. Una más. Inhale. Dos más. Two more. Connecting movement and breathing. Keep your shoulders down. Mantengo mis hombros bajos. Correcto, respiración y movimiento. Última, last one. And release. Realign. Realineo el cuello con el resto del cuerpo. Vuelvo a extender mis hombros. Stretch your shoulders away from your head. Stretch your arms up. Brazos al cielo, inhalo. Interlace your fingers, entrelazo mis deditos. Los coloco en la base de la cabeza. Shoulders back, elbows to the sides. La nuca. Open up the chest. Inhale, inhalo. Lift the heart. Abro el pecho, arqueo la espalda. Miro hacia arriba, look up.
Exhale, elbows together, chin to chest, ombligo hacia adentro, belly in, round the back. Inhale, open up. Inhalo, abro. Exhalo, codos juntos, barbilla al pecho, ombligo hacia adentro. Inhalo, two more. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vuelvo a realinear. Aflojo brazos. Vamos a posición de cuatro puntos. Let's go to tabletop. Posición de cuatro puntos. Inhalando y exhalando por nariz. Remember to breathe. Inhaling and exhaling through the nose. Protect your knees if you have to. Recuerda proteger tus rodillas si lo necesitas. Gato vaca, super easy exercise, very useful. Un ejercicio muy fácil, muy, muy, muy importante. Inhalo, abro, open up, inhale. Exhale, round, chin to chest. Separate your wings, separo mis alitas, barbilla al pecho. Inhalo, abro, hombros hacia atrás, miro al cielo. Exhalo, redondito. Inhale. Shoulders, sink your shoulders together. Move the heart forward and up. Exhale, move your shoulders away from each other. Shoulder blades. Belly in, engage your belly. Really round the back, relax the head. Inhalo, muevo mis escápulas hacia la columna. Muevo el pecho hacia adelante y hacia arriba. Exhalo, barbilla al pecho. Separo mis alitas. Redondeo mi espalda, largo el cuello. Ombligo hacia adentro. Three more, tres más. Sigue tu propia respiración. Inhalando y exhalando. Last one. And stretch back. Y estiro hacia atrás. Me siento en los talones, brazos hacia el frente. Camino con mis brazos hacia el frente. Walk here with your hands forward, but keep your sit bones glued to your heels. Mantengo mis isquiones pegaditos a mis talones, pero camino con mis manos hacia adelante, extendiendo los laterales. Lengthening through your lat. Forehead to the mat. Frente al tapete. Back to tabletop, volvemos a postura de mesita. Vamos a ir a una postura, se llama thread the needle, como pasar el hilo por la aguja. Mano izquierda va a estar adelante, so move your left hand forward. The most important thing is to keep your belly engaged. Lo más importante es mantener el ombligo hacia adentro. El brazo izquierdo, el brazo derecho va a pasar por debajo. Right hand gonna go under. Place your shoulder on the mat, head on the mat. Voy a apoyar mi hombro, parte externa del hombro en el tapete y mi cabeza en el tapete. Now, what is important here is to try to make a space between your thighs and your ribs. Trato de hacer espacio entre mis piernas y mis costillas. So, instead of being here, closing the posture, we try to be there, opening the posture. En lugar de estar aquí cerrando la postura, quiero estar allá abriendo la postura. Cadera se alinea con rodillas. Align your hip with your knees. Breathe. Left hand could be on your sacro. Mano izquierda puede estar en tu sacro. Ombligo hacia adentro, es una torsión. Belly in, it's a twist. Breathe. A couple of more breaths here. Hold. Despega tus costillas de las piernas. Move your ribs away from your legs. And slowly, despacito,
come back to neutral. Volvemos a postura de cuatro puntos. Inhalo. Exhale, stretch back. Exhalo, voy a postura del búho. Cambiamos de lado. Switch sides. I turn around so you can see the twist. Yo me doy vuelta para que ustedes puedan ver la torsión. No hace falta. Inhalo. So, mano derecha hacia adelante. So, I open the space so I can move. Yo hago lugar, así me puedo mover. Exhalo. No vengas aquí. Don't come here. Go over there. If you feel your body weight more in one knee than in the other knee, try to even that out. Si sienten su peso del cuerpo más en una rodilla que en la otra, pónganlo parejito en las dos rodillas. Mano derecha libre, right hand is free. Pelvis in, el ombligo hacia adentro. Respiro. Breathe. For two. Three. Respira una vez más. Y aflojo. Slowly come up. Despacito subo. Inhalo aquí. Exhalo. Postura del niño. Exhale, child pose. Walk your hands all the way to the right. Camino mis manos hacia la derecha lo más que puedo. Buenos días. Frente a las rodillas o frente al tapete. Forehead to knee or forehead to the mat. Let's walk to the other side. Caminamos hacia el otro lado. Pega tus costillas a las piernas. Glue your ribs to your legs. And back to center. Come up to your knees. Volvemos al centro, subimos a las rodillas. Extiendo mis brazos al frente. Palmas hacia arriba. Stretch your arms forward. Palms facing up. Right hand to right shoulder. Mano derecha, hombro derecho. And switch. Switch, mano izquierda, hombro izquierdo, left hand, left shoulder. And release. Arms up, brazos al cielo, inhalo. Manos al corazón, palms to your heart space, interlace. Push forward, empujo hacia el frente. Manos arriba, palmas viendo al cielo. Stretch up. And release, brush your aura. Una vez más, once again, inhale, arms up to the sky. Palms to your heart space. Interlace and push. Inhale up. And then clean your circle around you. Una vez más, manos al corazón. Entrelazo deditos y empujo, exhalo. Inhalo al cielo. Exhalo, limpio mi aura. Two more, dos más, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Last one, última, inhalo. Inhale. Exhale. Up and down, arriba y abajo. Aflojo.
Hago puños y estiro. Stretch the right, extiendo la derecha. Traigo todos los deditos hacia atrás con mi mano izquierda. Bring all your fingers to back with your left hand. And switch. Y cambiar. No se olviden del gordo, del dedo gordo. And release. Aflojo, shake it up. Stretch the right leg. Let me move this. Vamos a estirar la pierna derecha hacia el lado. So stretch your right leg to the side. Toes are on the mat. Los deditos están en el tapete. So put your feet down. Always protect your knee, please. Siempre protejan su rodilla. ¿Sí? Ombligo hacia adentro. Rodilla y cadera se alinean. Inhalo. Exhalo. Extiendo mi pierna derecha. Lengthen through the right leg. Right hand slides towards the foot. Left arm up. La mano derecha se desliza hacia el pie. El brazo izquierdo va por sobre la cabeza. Don't sit back. No te sientes hacia atrás. Mantén tus huesitos hacia el frente. Keep your hip bones forward. Don't put pressure on your knee, please. Try to avoid the knee. No pongan presión en su rodilla, por favor. Traten de evitar. Estiro y respiro. Buenos días. Buenos días. Estiro, estiro, estiro. Y aflojo. Pues switch sides. Cambiamos de lado. Vamos a proteger la rodilla derecha. Let's protect the right knee. Stretch the left. Again. Cadera hacia el frente. Hip forward. Belly engaged. Left hand, mano izquierda, se desliza. Slide the hand towards the foot. Right arm up to the sky. Gentle stretch. Easy twist. Easy stretch. La cadera queda hacia el frente. Estiro y abro. Buenos días. Good morning. Good morning. You can make circles with the right hand. Pueden hacer círculos con la mano derecha. Y afloja. Nice. Hands, thumbs, tus pulgares a los lados de la columna, beside your spine. Your palms are supporting your iliac crest. Las palmas están sosteniendo la cresta ilíaca. Los pulgares a los lados de la columna. Ombligo hacia adentro y hacia arriba. Inhalo. Belly in and up. Exhale. Elbows back. Lift the heart. Codos hacia atrás. Elevo el corazón. And sit on your heels. Me siento en mis talones. Child's pose, postura del niño. Camino mis brazos hacia adelante. Slide your arms forward. Slide your body forward like a snake. Pecho al tapete. Me deslizo como una serpiente. Elbows parallel, forearm parallels on the mat. Vamos a colocar los antebrazos juntos y paralelos. Belly's on the mat. Mi ombligo está en el tapete. Relax the glutes. Shoulders down into the upper ribcage. Los hombros van hacia abajo, hacia las costillas. Pecho hacia el frente. Sphinx pose. Postura de la esfinge. O postura del cocodrilo. Makarasana. Los codos están paralelos. Los hombros, no estoy aquí, estoy aquí. So I'm not here, I'm here. The spine moves forward and up. La columna se mueve hacia adelante y hacia arriba. Los hombros están bien lejos de las orejas. Heart moves forward. Forward. Gaze over the right shoulder, miro sobre el hombro derecho.
Gaze over the left shoulder, miro sobre el hombro izquierdo. Vuelvo al centro, back to center. And release. Y aflojo, hago una almohadita con las manos, descanso. Rest here for a moment. Put your legs together, ponemos las piernas juntas. El brazo izquierdo va adelante como soporte. Left hand, left arm goes across as support, bend the right knee. Flexiono la pierna derecha, me tomo del pie y lo traigo hacia la cadera. Bring your right heel towards your heel. Breathe. Again, shoulder back, el hombro hacia atrás. Abro el pecho. Open up the chest. Hold. And release, aflojo. Cambiamos de lado, switch sides, so the left arm is here, align elbow and shoulder. Trato de alinear codo y hombro. Left shoulder back, bend. Oops. Respira, estoy respirando. Respira, respira, respira. Y aflojo. Hands underneath the shoulders, manos debajo de los codos, deditos de los pies hacia adentro. Tuck your toes, slowly push up. And take a downward facing dog. Despacito voy a perro viendo hacia abajo. Just walk your dog. Stretch the legs. Go side to side. Side to side. It's like making circles with your hip bones. And walk to the front of the mat. Despacito camino hacia el frente del tapete. Puedes flexionar rodillas y subir. Samastitihi. Nos colocamos al frente del tapete. Manos en la cintura. Pie derecho, tree pose, right foot, inner left leg. Pie derecho, cara interna de la pierna contraria, palmas al corazón. If you don't have balance like me right now, si no tienen equilibrio como yo ahorita, pueden dejar los deditos en el tapete. You can leave your toes on the mat. You see, balance is affected by many, many things. One is the lack of sleep. I shared with you in the beginning that I didn't have a good night's sleep, so now my balance is a little off. Les compartí que no tuve una buena noche de sueño, entonces el equilibrio está un poquito off, porque una de las razones para no tener equilibrio es no dormir bien. Pero siempre hay que intentar y sonreír. You always need to try and smile. And release. Aflojo. Switch sides. Cambiamos de lado. Pie izquierdo, cara interna de la pierna derecha. Left foot in the right leg. Relax the toes on the right foot. Relajo los deditos del pie que está en el tapete, del pie derecho. Sonríe. Empuja tu cadera hacia adentro. Y empuja tu pie hacia adentro también. Todo se junta en la línea media del cuerpo. So move your hip in and your foot in towards the midline of the body where they, those two forces get together. That's where the power is in the posture. And then pull everything in through the spine. Y luego llevo esa fuerza, esa energía hacia arriba por la columna. And release, shake it up, aflojo, sacudo un poquito, separamos los pies, separate your feet, hands to hip, manos a la cintura, inhalo, exhalo, desde la cadera, hinge on the hip,
go forward. Only halfway. Solo hasta la mitad. Vamos a intentar mantener la espalda como si fuera una mesita. Try to keep your back like a tabletop. My right hand aligns with my nose. La mano derecha se alinea con tu nariz. Mano izquierda va hacia el cielo. Left hand goes up to the sky. Can be this way as well, so you can actually see what I'm doing. So from here, there. Switch sides, cambiamos de lado. Aligning. Belly in, twist the ribcage, so las costillas se van hacia el lado. Y estira. And release down. Hands to elbows or for crown of the head to the mat. Manos a los codos o cabeza hacia el tapete. Y despacito subo, slowly come up. Micro bend the knee. Flexiono rodillas, redondito subo. Aflojo, shake it up. Pies separados todavía. Feet still apart. Right foot, let's go to the right. Now, the feet are in the same line. Los pies están en la misma línea. Postura del triángulo. La hemos hecho cada clase. Lateral motion of the spine. Es una flexión, es un movimiento lateral de la columna. Hemos hecho esta postura en cada clase. Inhalo, extiendo. Exhalo, mano derecha, pie derecho. Exhaling, right hand to the right foot. Left hand to the sky, look up. Si tu cuello molesta, mira hacia abajo. If your neck hurts, look down. You can be up here. You can be here. This could be triangle for you today. Puedes estar aquí, puedes estar aquí. Lo que es importante es no poner peso en tu mano derecha. So what is important is not to hold your weight with your right hand. So as you can see, I'm not holding my weight with my hand. I'm not using my hand to put my weight. Yo no uso esta mano para poner el peso de mi cuerpo. Simplemente alineo, toco. Respira. And come up. Vuelvo al centro, al subo, inhalo. Exhalo. Vamos a cambiar de lado, let's switch sides. Alineo mis pies. Double check the alignment in your feet. These two guys, these two bones, are like the headlamps of a car and I shining forward now. Estos huesitos son como las luces de un carro. Y ahorita están apuntando hacia este lado. Inhalo. Exhalo. Breathe. With every inhalation, make more space in the body. With every exhalation, go deeper into the posture. Con cada inhalación hago más espacio en el cuerpo. Con cada exhalación voy más profunda a la postura. Buenos días a los que llegaron tarde. And slowly, gently come up. Release. Toes in. Heels, toes, shoulders back, big circles, hombros hacia atrás, círculos super grandes, entrelazo mis manos por detrás, estiro, stretch your arms back, but don't arch this way, no saco mi colita de pato, tuck your tailbone, el coxis hacia adentro, ombligo hacia adentro y hacia arriba, pull your energy up, bandas. Interlace, stretch your arms back, but keep your lower back safe. Mantengo mi cintura baja, segura. Inhalo. Exhalo, forward bend. Forward bend, arms over. Bend the right knee, kiss the right knee with the right shoulder. Flexiono rodilla derecha, le doy un besito a la rodilla con mi hombro derecho. And switch, y cambio. Switch again. Cambio otra vez.
Respiro. Buenos días. Bend both knees. Realign. Flexiono ambas rodillas. Realineo el cuerpo. Subo a postura de la silla. Come up to a chair pose. Tuck your tailbone again. Safe lower back. Long spine. Sit. Sit, 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 sit. Palms to your heart could be your option. Puede ser tu opción. Manos al corazón. Y hazlo. Take it up. Down. Círculos with the hips. Círculos con la cadera. Vamos a hacer un vinyasa y vamos a ir a perro viendo hacia abajo. We're going to do one vinyasa. We're going to go to downward facing dog. Take it easy. Move with your breath. Gentle flow. Inhale. Inhalo. Brazos al cielo. Exhale, fold. Exhalo, voy al tapete. Pierna derecha hacia atrás. Right leg back. Breathe in. Drop the hip. Long leg. Recuerda hacer espacio en el cuerpo. Hombro hacia atrás. Make space in your neck. Keep your right leg super long. Mano derecha se queda en el tapete. Right hand stays on the mat. Left arm goes up to the sky. Voy a girar. Pierna de atrás está larga. The left leg is super long as well. Twist. Easy twist. Drop the back knee, realign. Rodilla derecha al tapete, realineo. And tuck the toes, estiro mi piecito de atrás. Inhalo, subo. Stay here. Come up. Make sure you don't come up here with the hip. Asegúrate de no mover tu cadera. So stay super low, like someone is pushing you from your table. Imagínense que alguien los empuja desde el coxis. Hacia abajo. Manténganse largos. Para abrir los hip flexors, los flexores de la cadera de la pierna derecha. Hay que abrir eso luego de estar sentados tanto tiempo. To open that area after being seated for so long. If you're gonna go deeper, si quieres ir un poquito más profundo, brazos detrás de ti, interlace your hands behind you and open up the chest. Respiro. Breathe. Ah, oh, nice. Release. Step back. Despacito voy hacia atrás. Plancha alta. Inhalo. Exhalo. Let's go to the mat. Either chaturanga o flat on the mat. Upward dog. Perro viendo hacia arriba. O cobra. Perro viendo hacia abajo. Downward dog. Now, right hand goes to the left knee, mano derecha va a la rodilla izquierda y se va a deslizar hacia el talón. And slide your hand, the outer leg till your heel. Gaze under the left armpit. Se desliza la mano hacia el talón y miro bajo el brazo izquierdo. Inhalo, una más, abro. Nice, and release. Walk to the front of the mat. Camino hacia el frente. Roll up. Despacito subo. Redondito. Samastitihi. Vamos al otro lado. Brazos al cielo. Inhalo. Arms up. Look up. Exhalo al tapete. Exhale. Fold. Izquierda. Left leg back. Breathe in. Start to make your body super long. Comienzo a hacer mi cuerpo super largo. Largo, 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 largo. Hombros lejos de las orejas. Left hand stays on the mat. Mano izquierda se queda en el tapete. Mano derecha va al cielo. Right hand goes up to the sky. Breathe. Respira. Pueden hacer círculos con su mano. Me quedo. Vuelvo mi mano derecha al tapete. Right hand goes to the mat. Drop the back knee and tuck the toes. Rodilla al tapete. Now look at my hip. Mira mi cadera. As I press the tailbone down, como presiono mi coxis hacia abajo, mi pecho sube. Alineo rodilla con talón. Align your knee
to your heel. Remember, for a safe practice, knee goes where the toes are. Recuerda, para proteger tus rodillas, las rodillas siempre van hacia donde van los deditos del pie. Subo. Opening the left hip. Abriendo la cadera izquierda. Si quieres ir más profundo, entrelaza tus manos. If you want to go deeper, interlace your hands behind you. Buenos días. Our neighbor is here. And release. Tuck your toes, step back. Aflojo, voy a plancha alta. Inhalo. Exhalo. Chaturanga or flat on the mat. Upward dog o cobra. Downward dog. Perro viendo hacia abajo. Ahorita, mano izquierda, left hand, outer right knee. Parte externa de la pierna derecha, deslizo. Slide your hand down towards your heel. Gaze under the right arm. Miro debajo del brazo derecho. Breathe for two. For one. For three. And release. Drop the knee. Child's pose. Postura del niño. Volvemos a ir hacia adentro, volvemos a conectar con la respiración. Postura del niño, postura del bebé feliz. Despacito subo. Slowly come up and stretch your legs, extendemos piernas, nos acostamos en el tapete and lie down on the mat. Hands on your belly, manos a la pancita, al abdomen. Observa cómo estás respirando, observe how you're breathing. Trae tu rodilla derecha al pecho. Bring your right knee to your chest. Make big circles with the knee. Hago círculos muy grandes. Como si estuviera revolviendo una olla gigante de sopa. Imagine you're stirring a giant bowl of soup. Y hacia el otro lado. And to the other side. Forehead to knee. Frente a la rodilla. Exhale. Left leg is strong on the mat. Right hand goes out. El brazo derecho se extiende hacia el lado. Twist. Supine twist. Recuerda respirar. Remember to breathe. Vuelvo al centro. Come back to center. Right hand, arch of the foot, mano derecha al arco del pie. Half happy baby pose. Media postura del bebé feliz. If this is not an option for you today, you can hold from here. Or from here, even. Pueden tomarse de aquí o de aquí. Si llegar al pie no es una opción el día de hoy. Trato de llevar mi rodilla hacia el tapete. Y el pie está paralelo al techo. So your sole of your foot is parallel to the ceiling, the knee tries to come towards the mat. And release. Aflojo. Cambiamos de lado. Switch sides. Rodilla izquierda. Circles. Left knee. Círculos con la rodilla izquierda. Hacia un lado y hacia el otro. Remember, simple is beautiful. Forehead to knee. Rodilla a la frente, frente a la rodilla. Shoulders down and away from the head. Hombros hacia abajo. Relaja tus hombros.
Supine twist, torsión hacia la derecha, traigo mi rodilla hacia el lado derecho. Crack, crack, crack. You might feel a crack on your lower back. That's good. The sacrum could be compressed because of sitting too much. So these twists are really good. I recommend to do these twists like 4 times a day. Les recomiendo hacer este tipo de torsión al menos 4 veces al día. Solo esto. Porque el sacro se comprime de tanto estar sentados o acostados o en la misma posición. Entonces esto le da movilidad al sacro, por lo tanto la columna va a estar en mejor salud, en buena salud. You're gonna have a healthier spine if the sacrum is and it moves. Back to center. Half happy baby pose, media postura del bebé feliz. Respira, ¿están respirando? Remember to breathe, are we breathing? And release. Aflojo. Hago una almohadita con las manos. Make a pillow with your hands. Bring both knees up, 90 degree angle. Traigo ambas rodillas arriba, 90 grados. Codos en el tapete. Elbows on the mat. Drop the knees to the right. Dejo caer mis rodillas hacia la derecha. Respiro profundo 3 veces. Give me 3 deep breaths. Última, last one. Cambiamos de lado, switch sides. Back to center, give yourself a nice hug, me doy un abrazo, masaje a mi columna, rock side to side, stretch your legs, heels at the corners of the mat, extiendo mis piernas separadas, me acuesto en Shavasana, relax in Shavasana for a moment, close your eyes. Your legs are apart, ojos cerrados, piernas separadas. Relajo mis pies y mis piernas. Relax your legs and your feet. Relax your hip, your belly and your lower back. Relajo mi cadera, mi abdomen y mi cintura. Relaja tus brazos, manos y hombros. Relax your arms, shoulders and hands. Relax your neck and your head. Relax your facial muscles. Take a deep inhale through your nose, exhale through your mouth. Toma una respiración profunda por nariz, exhala por la boca.
inhalar llena tu cuerpo de luz. You inhale, fill up every cell in your body with light. And as you exhale, that light gets brighter. Y al exhalar, esa luz se hace más brillante. Poco a poco comienza a sentir tu cuerpo. Slowly come back to your body. With your eyes closed, find your way to a comfortable seated position. Con tus ojos cerrados, encuentra una posición cómoda de piernas cruzadas. Sitting tall like a queen or like a king. Sentándonos altos, firmes, como un rey, como una reina. Pero un rey o una reina muy compasivos. A very kind one. Bring your palms together to your heart space. Lleva tus manos juntas al corazón. Y toma un instante para encontrar tres cosas con las que estás agradecido el día de hoy. Find something to be grateful for today. Con un corazón agradecido y un om, voy a terminar la práctica de hoy. With a grateful heart and one om, I would like to seal the practice. Inhale. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Despacito, aflojamos los brazos y abrimos los ojos. Slowly release your arms and open up your eyes. Gracias. Thank you. Thank you all for being here. I remind you, I'm uploading sequences that I took from a DVD I made 6 years ago. So they are a little bit old. Practice is the same. My practice has improved a lot, but it's the same practice. And yoga has thousands of years, is thousands of years old. So please go to my YouTube channel, Narayani N. Sayulita, subscribe, and you're going to have a new sequence every week to build up your practice. Look for the one that is in English. Les recuerdo, estoy subiendo cada semana una secuencia a mi canal de YouTube, Narayani N. Sayulita. Busquen la que es en español, que dice es. Hay una en inglés y una en español. Estas secuencias vienen de un DVD que yo hice hace como 6 años, entonces se ven un poquito viejitas, pero la práctica es la misma. El yoga tiene miles de años. Mi práctica mejoró mucho en 6 años, pero son muy muy buenas para que comiencen a construir su práctica. Thank you all, have a wonderful day. Remember, you can always message me for a private Zoom call. I'm happy to assist, happy to call. If you feel donating something, welcome to do it on PayPal. Thank you all, guys. Recuerden, siempre son bienvenidos. Me pueden mandar un mensajito privado. Con gusto los asisto, los ayudo vía Zoom. Si sienten que pueden donar algo para
sostener la práctica. Gracias, lo pueden hacer por PayPal. Los quiero, los veo el lunes. I see you Monday, same time. Namaste.